¿Dónde se habrá? ¿En el templo de Jerusalén, como decís los judíos, Jesús era? ¿O en la montaña de Garizim, como decimos los samaritanos? Y Jesús dice, ni en el templo de la montaña, a Dios se le adora. El corazón del hombre. Es decir, todo lugar de religión y de adoración es el corazón del hombre. Si no, no hay religión. Así que el que practique 204.000 cosas religiosas por segundo y no las practica en su corazón, no es creyente. Y aquel que no practica absolutamente nada y tiene el corazón sereno y preguntón como la mujer, ¿dónde se adora? ¿Dónde estará Dios para adorarle? Este es un cristiano. De esto estamos hablando ahora en la última parte, que será muy breve, puesto que la primera quería que quedara muy claro lo que es la síntesis del primer curso, de los tres y del segundo, y que es además por dónde camina la enseñanza de religión, que ustedes han visto que ya poco a poco se abre camino, y por dónde caminará la religiosidad de este tercer milenio que estamos a punto de empezar. Estábamos en esta pregunta, la samaritana pregunta al Señor, ¿dónde se adora a Dios? Es decir, cuando el hombre camina y se acerca a Dios, que es amor y que es la eternidad, ¿por dónde camina y hacia dónde camina? ¿Dónde se encuentra este amor? Y Jesús dice, no te despistes. Es decir, ahí. Muchos creen que a Dios se le encuentra en el judaísmo, en el templo, o en Samaria, en la montaña, o en el cristianismo oficial, en el Vaticano. A Dios se le encuentra en el corazón. No te engañes, mujer. No te engañes, mujer. Y era una mujer que venía, mujer, femenino, era una mujer que venía de muchas fuentes donde había bebido mucha agua que no la había satisfecho la sed. No te engañes, mujer, ni en el templo ni en la montaña, en el corazón. Los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón. ¿Y por qué? Y lo vio San Agustín, que como la samaritana venía de muchas fuentes, turbias también. ¿Por qué en su corazón? Porque aquello que tú buscas y tan ansiosamente buscas las fuentes de aquí y de allá, a veces lanzándote en torbellino a la búsqueda de las cosas, como hoy sucede en la economía, en la política, en el capitalismo, en la invención de un mundo nuevo, a veces así como un torbellino te metes de cabeza en doctrinas y buscas ansiosamente algo. Esto que tan ansiosamente estás buscando ahí fuera, el día que llegues donde toca, te darás cuenta de que pacíficamente lo llevabas dentro. Dentro. Este es el misterio del hombre. Y aquí estamos en la antropología que ustedes ya conocen. Este es el secreto del hombre. Nadie jamás ha dicho tan hermosamente y tan serenamente quién es el hombre. Mujer, no creas, ni en el templo ni en la montaña. Todas las religiones de la tierra de hace miles de años nos han indicado con el dedo dónde se adora a Dios. Aquí en el templo. Y es verdad también, pero también, no primariamente, aquí se adora a Dios. Aquí está el Santísimo. El Santísimo es el tres veces santo que es Dios. Kadosh, 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 que dicen los hebreos. El tremendamente santo, aquí está el Santísimo, y señalan con el dedo. Y Jesús no hizo más que coger la samaritana, que había ido con tantos deditos a beber agua, y le cogió el dedo y le dice, aquí, aquí. No vayas por ahí señalando, es aquí. Vente para adentro, no des vueltas, ni en el templo ni en la montaña. Emprende el camino hacia adentro. Y cuando el hombre termina la vida, o antes de terminarla, termina un ciclo de su vida, disparatadamente habiendo andado por todas partes buscando, al final sí encuentra, que encuentra siempre, se busca de corazón, dice, toma, si esto lo llevaba yo dentro. Dice San Agustín, oh belleza, siempre antigua y siempre nueva, andaba yo por ahí fuera, locamente enamorándome de mil cosas, estropeando muchas de ellas al poner la mano encima de ellas, y yo no sabía que te buscaba a ti en todas ellas. Y ahora, al final, me he dado cuenta de que todo esto que buscaba en ellas y que eras tú, sin yo saberlo, eras tú a quien yo llevaba dentro. ¿Esto es? Bueno, pues, hermosamente ha dicho Jesús que todo aquello que tan hermosamente anda por ahí
El templo, la montaña, los santuarios, el Vaticano, las instituciones, la Santa Madre Iglesia. Todo esto tiene sentido si el corazón del hombre funciona. Todo está aquí. Todo está aquí. Nada de lo que hay fuera del hombre puede ensuciar al hombre. Es de Jesús la palabra. No pierdan de vista que Jesús es el anunciador religioso desde el cogollo de la religión. Otros anuncian religiones desde la superficie, como muchos cristianos. Él la anuncia desde el cogollo. Él es Dios y Él es hombre. Y según hemos explicado el primer año, Nicea vio perfectamente, Nicea con lo de la divinidad de Jesús, pero luego Calcedonia y Éfeso vieron clarísimamente esta gran verdad. Dios es hombre en Jesús, que es un hombre. Y ese hombre Jesús, siendo hombre, es Dios. En él Dios y hombre son la misma cosa. Con lo cual está diciendo Jesús en su persona lo que es de verdad el hombre. El hombre es aquel ser que en su cogollo es una cosa con Dios. Por eso el hombre busca en su camino aquello que de verdad lleva adentro. Lo más mío de mí es Dios. Bueno, y entonces, ¿lo que yo tengo más de mí es menos mío que Dios? No, lo que yo tengo más de mí, lo más mío que yo tengo es Dios. Con lo cual, no estoy diciendo que para serme yo a mí mismo he de buscar una alteridad, un otro ahí fuera. No, no. Estoy diciendo que esto que llamo Dios y que a veces considero otro es lo más mío de mí. Es decir, no hay un otro menos otro en cuanto a mí que Dios. Dios no es otro, es yo. Dios es yo. O yo soy Dios. Hay que hacer un curso para poderlo decir, pero ya se puede decir. Yo soy Dios. De forma que cuando termine de andar el camino y me encuentre en la realidad, en esta realidad del amor, en el cogollo de las cosas, sabré por primera vez quién soy yo. Mientras yo busco a Dios, pues señal que no le tengo o le tengo poco. Pero es que Dios es mi ser. Luego, mientras busco a Dios, estoy buscándome a mí. Y mientras yo, Dios de alguna forma es diferente de mí, yo no me soy enteramente lo que yo soy de verdad. Por esto se dice a la luz de la resurrección que celebramos hace unas semanas, se dice a la luz de la resurrección que la respuesta, ¿se acuerdan? Y ahora ha sucedido otra cosa que hay que decir también. Hay una encuesta en nuestro país que se llamaba España, pero se llama El País. En este país hay una encuesta sobre el catolicismo. Y resulta que el 79% de españoles se declaran católicos. Enhorabuena, Azaña no tenía razón. El 79% es consolador. Pero cuidado, después por la raíz del tobillo se encarama un temblor que aquí arriba se hace torbellino de otoño. La encuesta, no creo que sea con malicia, me temo que incluso los encuestantes no lo han visto. La encuesta continúa. Las respuestas son, ¿te consideras católico? Sí, 78%. Practicantes, no, estos son menos, son el 24 o 25%. Bien, se puede ser católico sin practicar, tampoco hay problema, muy bien. De estos 79%, bueno, de los 100, de cada 100 españoles, 78 se consideran católicos, pero de estos 100, solamente el 24 o 5 practican. Y la última pregunta es, ¿y crees en la resurrección? Respuesta, ¿creen el 21%? Como la resurrección, la de Jesús y la nuestra, es igual, siempre igual, Jesús y yo somos la misma cosa. Como la resurrección es la predicación nuclear del cristianismo, los apóstoles salieron predicando a Jesús resucitado, y Pablo a los de Tesalónica dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, todo lo que buscamos es inútil. Todo lo que practicamos es inútil y todo lo que he dicho yo, que es muy poco, es inútil. Esto no tiene importancia porque es muy poca inutilidad. Pero todo esto es inútil, todo, todo. Si Cristo no ha resucitado, todo es inútil. Y pregunto,
Y digo que me temo que los de la encuesta no lo han visto. Momento. En este país, el 97%, el 79% se consideran cristianos. Y solo el 21% creen en la religión. Consecuencia, solo pueden llamarse cristianos ese 21%. Sí. O esto es cogollo, cuidado, que no vayan a misa no tiene importancia, se pueden llamar cristianos sin ir a misa. Si no creen en la resurrección, no son cristianos. Porque la resurrección sucede aquí, o yo resucito o todo es farsa. Y eso lo vieron los apóstoles enseguida. Así que hay muy mala información. Ese 79%, todos los descendieron aquí en el que luego bajan hasta el 21%, que no creen en la resurrección, han de volver a tachar la casilla de arriba. No son cristianos.